¿Cómo hacerse el enfermo para no ir al trabajo? Nos llaman muchas personas y nos hacen esta pregunta. Nosotros. ¿Cuáles son los mejores procedimientos para hacerse el enfermo, faltar al trabajo o al colegio, sabiendo que muchos trabajos mandan... El médico. Al médico. Sí, sí, señor. ¿Cómo proceder? Y también tenemos aquí algunos procedimientos y algunos trucos que utilizan los médicos de las empresas para descubrir al enfermo imaginario. Sí, señor. Moliera, a usted le digo. ¿Qué conviene elegir? ¿Dolencias de qué tipo? Porque usted tiene indetectable, lo primero. Pero tiene que muchas veces, ¿qué es lo primero que piensa un incauto? Bueno, le digo que tengo algo muy grave, así se justifica mi ausencia. Dice, ay, hoy no voy a poder ir al trabajo porque me agarré... Lo más grave que te pueda hacer. Una enfermedad terrible. Sí, sí. No. Una pequeña gripe. Sí, ahí está. En esta época sale como... Claro, yo en esta época, le dice usted, salvo que sea verano. Sí, pero igual no le diga lo de la época, no tiene que sobrar en esta época en el siglo XXI. Lo mejor es no decirle lo que usted tiene. Claro. No, me siento mal. No haga así. Y menos no haga así, porque si usted dice, no voy a poder ir. ¡Oh! Eso es lo que hago yo. Y sobreactúo tanto que ahí es donde empieza mi empleador a sospechar y me echa. Sí. Directamente. Pero bueno, tampoco puede estar muy saludable, hablan. ¿Usted hace llamar a un tercero? Es mejor. Sí, es mucho mejor. A ver, vamos a probar. Bien. ¿Usted es el enfermo imaginario o es el médico? No, yo soy un tercero. Yo soy el empleador. Bueno, me tocó el enfermo. Vuelvo en un rato. Este era el enfermo. Hay un búho. Atienda. Empresarios argentinos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, yo hablo de parte del empleado Petrocelli. ¿Número del legajo? ¿Número del legajo? 2365-819. Ya lo ve. ¿Por qué el número del legajo? Del legajo. Ah, del legajo. Ah, 62. 72. 72 es el número del legajo. Sí, sí. De 72. Llamo de parte. A ver, me guardo un momentito. Pero usted no ni siquiera escuchó para qué llamo. No. Espere que ingresamos en la base de datos del susodicho. ¿De qué área es? Del área penal. Espere que estoy lejos, ando por el córner recién. Sí, aquí está, 72. Bueno, no va a poder ir. ¿Usted dice que no puede asistir con su obligación laboral? Efectivamente, por hallarse enfermo. Bueno, mire, en tal caso... Yo soy un tercero, no tengo nada que ver. No estoy... No, ¿cómo no? Claro, porque usted a lo mejor piensa que yo tengo una voz saludable, pero no tiene nada que ver, porque yo sí estoy bien. No, está bien. El que está enfermo es Petrocelli. Ahora, ¿usted es la esposa? No, yo soy un tercero. Sí, bueno, sí. O sea que ando con la esposa. Escúcheme, ¿lo puede poner al teléfono? ¿A dónde? ¿A dónde? A Petrocelli. ¿Si le puedo poner el teléfono a dónde? No tengo más lugares para ponerme nada. Ya me pusieron... Si lo puede poner al teléfono, podemos hablar con él. No, no puede hablar porque está muy enfermo, ¿no? ¿No es cierto? Yo también, ahora que me está contagiando. Pero si quiere, lo voy a hacer toser para que vea. A ver, toser. Bueno, mire, con eso igual no hacemos nada. ¿Qué le parece, Por lo menos 7 días de licencia. No, discúlpeme, de eso nos ocupamos nosotros. Además, Petrocelli, veo que viene enfermándose muy seguido. Eso no es decisión de Petrocelli. Trabajo insalubre, decíle. Toman ellos mismos sus decisiones. Decirle que a ver, toserle otra vez. Pero... Yeah. Mire un poco. Decirle que es el trabajo insalubre, cheque. Dice por señas, me dice, como el Peñón 14.
Me dice Petrocelli que el trabajo que ustedes tienen es insalubre. Sí. Por eso se enferma tan seguido. Bueno, y que agradezca que no le hacemos un juicio, pero le vamos a sacar hasta los calzones. Del arte. Sí. Lo paso a legales, usted está hablando con recursos humanos. Si quiere lo paso a legales y no ya mismo humanos. Simplemente yo, para decir que no va a ir hoy, que no lo esperen, ¿vio? Porque por ahí salen a la puerta, ustedes que son de recursos humanos, salen a la puerta a ver si viene, y para no hacerle perder el tiempo. No, mire, yo estoy mirando la foto de Petrocelli, no lo conozco. ¿La foto? Lo tenemos en su legajo. En la foto estoy sano, decirle, negro. Sí. Me dice Petrocelli que no salió muy bien en esa foto. Tengo que estaba enfermo ese día. Bueno, mire, Tosele, Petrocelli. ¿Vio? No tosa más, no es necesario que tosa. ¿Guarda cama? A veces la guardo, sí, porque es chico el ambiente, el mono ambiente. Sí, es una cama repisa. Entonces cuando él se levanta, la guardamos. Claro. No, si está en la cama en este momento. En este momento sí, ¿dónde quiere que esté? En la playa. No, quizás está ambulante, pero no puede salir de la casa. ¿Cómo va a estar ambulante? No, eso ya lo tuve el mes pasado. ¿Tiene registro fiebre? ¿Qué? ¿Registró fiebre? Tengo registro. En las últimas 24 horas. Tuvo, pero no la registró. ¿Cuánto tuvo? ¿Cuánto tuviste? Muchísimo. Estaba que volaba. 42. 42. ¿40.2? 40.2. Bueno, sí, entonces registró un cuadro febril. Incluso está alucinando a veces, ¿eh? Sí. Cuando le pasa los 40 quiero trabajar. Grados, él alucina. ¿Y qué alucina? ¿Cómo sabe que alucina? Porque él me lo dice. Alucina. No, eso no es una alucinación. Me dice, esto es alucinante, loco. Bueno, mire, si yo no puedo hablar directamente con el paciente, le vamos a mandar un médico laboralista. ¿Cómo? ¿No hay un médico bueno? ¿Qué especialidad es esa? Que registra los intersticios de salud que pueda tener Petrocelli. No, la eso no te me, voy hace a permitir. Pensar, me hace pensar que están desconfiando de Petrocelli. Sí, mire. ¿Querés que te tosa de vuelta? Decirle. Le voy a dar con Petrocelli, porque yo soy un tercero. Sí. Después de todo, no tengo nada que ver en eso. Pero si me lo dijo, ya me dijo que usted es un tercero. ¿Es amigo del enfermo imaginario? No importa, soy un tercero. Bueno, pero ¿qué vínculo tiene? No importa. Señor, punto. No ofenda. Le voy a pasar con el... Yo soy el segundo. Con el infrascrito. Sí. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué anda pasando, Petrocelli? Escúchame. ¿A dónde? ¿Allí en la fábrica? No sé, pues estoy en casa yo, señor. No, Petrocelli, 72, veo acá tu legajo. Venís faltando mucho, varón. Pero... Sí, soy varón, sí, muy bien el legajo. Pero ¿sabe qué pasa? No, ¿sabe lo que pasa? ¿Cuál es su gracia? Lo que pasa, te lo voy a explicar. ¿Cuál es su gracia? Lo que ¿con pasa, te lo voy a explicar. Hola, me desmayo. Estás perdiendo me el presentismo, Petrocelli. Me muero. Sí. Es un señor enfermo. Bueno, ¿cómo nosotros le discute estamos y le levanta trabajando. La voz? 43 la fiebre. Se queda seco. Mire si lo liquida. Tengo taquilla. No, le agarra el pichiruchi, sí. Queda seco ahí, usted lo tiene que gatillar por Bonaglia. Le estoy diciendo que de 26 días laborables de laborables mes, para usted que está sano, 26 señor. ¿26 días laborables tiene este mes? ¿Qué meses? En esta fábrica de las jornadas que tiene Petrocelli... ¿Qué fábrica? Viene faltando 18. Tiene 18. Oh, meses, sí, pero... estuvo muy enfermo, sí. ¿Pero los otros 8? No, el presentismo yo creo que es el presentismo es un recuerdo. Yo no milito en ningún lado, claro, señor. Es un partido nuevo el presentismo. Sí. Presente. Ahora. Bueno, vamos a mandar un médico y si no vas a ir a Junta Médica. Bueno, mándelo el médico, nosotros los vamos... ¿A qué hora más o menos va a venir? Digo, para no nos para, hagan esconder claro. De gusto. ¿Puede ser después de las 6:30? No, tenemos al médico que le toque de su jurisdicción. ¿En qué barrio estás, Petrocelli? En el barrio 42. Bien. Yo calculo que entre las 10 y las 21 horas va a estar ahí. Pero es... Escuchame una cosa, que yo tengo todo el día. Un espacio muy grande, tener todo el día esperando al médico. ¿Por qué él está en la cama? Yo, que soy un tercero, soy el que le va a abrir la puerta al médico. Claro. Mire, si yo salgo por X motivo... Bueno, y... el médico toca el timbre o algo, que no se va a levantar el enfermo mismo a abrirle la puerta, por ahí se queda seco.
Bueno, mire, sí. La desesperación de escuchar el timbre y no poder levantarme. Claro, esto me pasó ya una vez. Él agonizando y arañando las baldosas con las uñas. Y el atorrante del médico dijo que yo no estaba. Y yo llegué arrastrándome a la puerta. Claro. 40 minutos esperó la dama. Bueno, pero mándelo, Chely. Mándelo el médico, mándelo. Ahí, mándelo. Muy bien, ahí va, Muy bien. Bien. ¿Quién es? ¡Entrégate! ¡Soy el médico! ¡Otro doctor! ¡Estás rodeado! Adelante, doctor. ¿Qué ¿Cómo tal? Le va? Muy bien. ¿Usted es tercero? No. Es don segundo. Soy cuarto. Tercero tuvo que salir. Bueno, ¿dónde está ese forajido? Por aquí. ¿Quiere pasar a lavarse las patas, doctor? No, sí, querría pasar al excusado, si puede ser. Sí, cómo no. ¿Cómo un viaje por largo. Ahí, ¿por ahí de esa negro. Puerta? Sí. La otra. Ah, bien. Con permiso, ¿eh? Sí. Un momento, che. Sí. El médico fue al baño. Este no. Va a ver todo, ¿eh? Sí. Hacete el enfermo porque se va a dar cuenta que no tenés nada. Pero si este no es médico, escuchame, ¿viste la cara que tiene? No importa, pero... ¿Y qué hago? Vos tosé y decirle que me duele. Pero tose todo el mundo en la fábrica. Me duele. Bueno, vos... dale, yo le digo, me duele. Dale. Bueno. ¡Me duele! ¿Dónde está? ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Qué le pasa, Petrocelli? Me duele. Toso y me duele. Para mí debe tener una enfermedad. Pero, espere. Acá el galeno soy yo. ¿Eh? Ah, ¿y el médico no vino? Así que, bueno, a ver, desvístase. No, disculpame, papá. Todo tiene un límite. No, usted no. Discúlpeme. No, yo creí que era simpático. Viste que no es... Escúcheme, desvístase, Petrocelli, que estoy lo... Estoy vestido, no es que estoy vestido acá en la cama. Le voy a hacer... No, en principio lo voy a hacer una inspección ocular. No, ni loco. Una cosa o la otra, doctor. Estoy enfermo, no de juerga, doctor. Para ir completando su ficha, traje su historia clínica aquí. Mire lo que es esto. A ver, ¿qué dice? Mire, ¿cuántas carpetas? Parece la historia de Astolfi. Pero... ¿A usted le parece, Petrocelli? Sí. Las veces que pidió médico, sí, le han rechazado la mayoría de las enfermedades. Pero porque son falsos. Me tienen bronca, señor. Sí, señor. Perdona que me meta. Pero... Me duele. Este hombre. Me duele. Yo que usted le doy cuantimeno una semana de ¿Pero usted franco. Quién es? Usted dice que es un cuarto. Yo soy un cuarto, lo estoy cuidando. Calcule cómo está. En mi enfermo. Cuarto, acá. Lo estoy cuidando. ¿Y qué síntomas presentó? Porque presenta síntomas de toda índole. Tengo sarpullido. ¿Dónde lo tiene? A ver. Acá. Eso no es sarpullido, discúlpeme. ¿Y acá? A eso... Es... Y acá, no llego a ver bien, pero... ¿Qué le parece este, doctor? Acercate y no te va no, a dar. ¡No, mi cuarto! Retírese, cuarto. Yo quiero colaborar para que usted no tenga... Tengo, no quiero ponerle un mire, compromiso. Tengo supuración, señor. No, señor, en principio... ¿Cómo que no? Mire, usted... Apriete acá. No, yo no voy a estar apretando ahí. Usted me parece que le tiene asco al... Sí. Al enfermo. No, lo que tengo guante de goma en la cocina, si quiere, doctor. Es que es muy velludo. Sí, bueno, sí. Y eso que... Y... Me despilió. No se llega a distinguir el sarpullido. Señor. Por lo velludo. Ah, claro. ¿Comprende? Bueno, usted délo por... Sí. No, le voy a estar mintiendo con una cosa que nos da asco a todos. Ah. Así que no, discúlpeme. Es muy contagioso esto. Claro, mejor anótelo, así la gente no tiene que... Claro. No, vamos a tener o que despejar la zona... Sí, para poder ver. ¿Cómo no? ¿Quiere que corra el sillón? No, señor. Digo, hay que afeitar, sacar eso. No, estoy enfermo. Búsquele alguna otra enfermedad por otro lado. Pero ¿cómo búsquele otra? Esto no es una ruleta. No es una ruleta, pero... Qué pena, ¿no? Tose, pero... Me duele, sí. El hombre está enfermo, pero qué, ¿pero de qué está enfermo? ¿Qué es lo que le duele? Cuando usted es el doctor, no yo. Sí, pero... Que está enfermo. ¿Pero qué dice? Dígale, tipo tose, dígale, no puedo, tos. No pide. Escriba ahí tos. Bueno, 7 días. No, por tos. Y listo, y nos sí, vamos, y nos vamos una vez por a San Clemente. Escúchame. Por tos tiene que presentarse en el trabajo. Por tos. Con jornada completa. Sí, sí. ¿Y esto? Puede ir... Ah, bueno. Ah. No lo habíamos visto, ¿no? Así. Sí.
Míreme los ganglios. Sí, pero eso... ¿Vio los ganglios que tengo, chiquitos? Sí, pero no sé si esos son los ganglios inflamados. Disculpe, ¿qué le pasa? Y me ha contagiado. Discúlpeme, ¿usted se siente bien? ¿Qué? Sí, se siente bien. Ahora que me lo dice, doctor... La verdad es que no, más o menos. Lo veo un poco pálido, por eso sí, le preguntaba... Estoy un poco pálido porque anoche... Sí. No dormí bien. No, yo tampoco. ¿Pasó mala noche? No dormí bien. Yo estoy mareado, doctor. No sé si será por la ginebra yo que tomamos recién, pero... Yo estoy muy enfermo, doctor. ¿Por qué no aproveche y me eche un vistazo? Sí. Bueno, a ver, ¿se siente nauseabundo? Sí, en general, ¿no? Sí. No, tengo náuseas. ¿No tiene náuseas o no...? Yo sí tengo náuseas. ¿Nauseabundo será usted? Nah. Yo tengo náusea cuando lo veo usted, doctor, discúlpeme. Soy casado en segundas náuseas. A ver, diga 33. Bueno, 33. No, dudando así, no. Con seguridad, certeza. No le des el gusto. Decir el número Petrocelli, que acá el médico soy yo. Me duele. El médico soy yo. Diga 33. No le diga nada. 33. Usted se fijó cómo suena esto, ¿no? ¿Eh? Este hombre no pero está... ¿Qué se cree? ¿Que es niño cantor? ¿Para qué quiere que diga los números? Que van a llevar un bingo a laburar. No está bien. 3-3. A ver, diga mamá. Mamá. ¿Te quiere convencer? Diga cualquier cosa, a ver. Cualquier cosa. A ver. Te está hipnotizando, che. Bueno, creo que... Me estoy asustando. ¿Y por qué no me da los 7 días franco a mí? Es que a usted... ¿Quiere venir con nosotros, doctor, a San Clemente? Creo que a su amigo le quedan 7 días de vida, casualmente. Podemos ir a San Clemente. Volvemos el domingo, está bien. Lo veo en el iris de su ojo. ¿En el qué? En el iris. ¿En el iris? El ojo irlandés, le dice. Sí, conocí yo a esa chica. Sí. Iris de su ojo. Sí. Sí. Una auténtica. ¿Y al marido también? Sí. Al final su ojo. Sí, bueno, como mire, la ginebrita, doctor, discúlpeme, ¿no? Para No, Petrocelli, me parece que... Sírvase un vaso. No haga cumplido, doctor, venga. Siéntese acá, hombre. No, es que este ¿un hombre... ¿Un truquito? No. A jugar un truco gallo, hacemos los tres, estamos esperando para él. Sí, le acepto un tecito o le acepto, ¿no? Pero... Fíjese, una media luna. Bueno, media luna puede ser. Sí. Ahí está. Usted va a tener que hacer una dieta estricta. Digo, no más grasas, no más dulces, no más salados. Morite, negro. Ahí está. No, ¿para qué vamos a ir a claro, San Clemente? Sí. Ah, no, a San Clemente. Petrocelli... ¿Y en cuanto a Petrocelli, cuántos días me va a dar de franco, doctor? No, pero usted es empleado de Empresarios Argentinos Sociedad Anónima. No. Yo en este momento estoy desempleado. Bueno, mire, yo le puedo ofrecer... Denle un empleo, doctor. Claro, ¿por qué no nos da un empleo? Y ya empezamos con los 7 días de franco. Tenemos una semanita dentro. Claro. Bueno, mire, le puedo ofrecer el cargo de Petrocelli. No te hagas el vivo, que yo estoy enfermo, pero no soy idiota. ¿Qué cargo ocupa él en la empresa? Es el operario 72. Ajá. Pero tenemos previsto un ascenso, que bueno, considerando sus antecedentes... Bueno, la verdad que... ¿Qué le parece? No falté nunca hasta ahora. Claro. Yo me estoy sintiendo mejor, Niro. Digo, ¿viste? No importa. Tosé, Petrocelli. Me duele. ¿A usted qué le parece? ¿Te interesa el trabajo? Me interesa de los pies a la cabeza. Muy bien. El medio es noble, el médico este, ¿no? Le vamos a dar como incentivo inicial, ¿viste? Un remedio. Para darle la bienvenida a nuestra gran familia, que es la empresa. Muchas gracias, señor. Un premio. Te pertenezco enteramente. Un premio de 40 mil pesos. Bueno, muchas gracias. Para que usted disponga. Espere que lo estoy contando. Y le vamos a duplicar el sueldo de Petrocelli, pero casi como... ejemplo para que su amigo entienda a dónde se llega con la perseverancia. Sí, señor, ya entendí. Y no, que comprenda. Y no con la pereza
que es la señora madre de todos los vicios. Gracias a Dios, señor. Y escuchame, negro, o sea que vos trabajás y te dan el doble de mi sueldo y yo no laburo mal. Y vivimos los dos como duque. No, no, yo me mudo. Y si te he visto, buenas tardes. Me siento mal, doctor. No, no. Bueno, Cuarto, es un placer tenerlo entre nosotros. ¿Cómo es su gracia? Donato. Don Ato. Puede decirme así. A Donato. Bueno. Desde hoy, su socio y amigo. Bueno. Y dígame, gracias. Cuando siento malestar, ya sabe. Bueno, justamente ahora. Siento un malestar. ¿Sigue mareado? ¿Sigue con náuseas? Sigo muy mareado. En este momento estoy mareado. Bueno, mire, entonces le voy a dar 14 días de licencia. Ahí está. Ya le firmo. Lo hacemos redondo. Ahora, ¿usted cura solamente con días de licencia? Como, esos son los médicos laboralistas. Esos son los sí. Claro. No cura porque... No, porque lo suyo es algo viral. Entonces... Yo la vi acá justamente. No, tiene que esperar a que se le pase. Se le va a pasar solo. Los virus se van. En un momento, siento un mareo. ¡Uy! Reventó. ¿Qué le murió? ¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste a mi amigo? No. ¿Donato? Espera, Petrocelli. ¡Policía! ¡Sos un Petrocelli! Él ya se sentía mal. Se sentía mal de antes. ¿Quién es? ¿Quién está golpeando la puerta? Un tercero. ¿Quién es tercero? Tercero, el muchacho que cuidaba antes, lo dejé en mi lugar a Cuarto, ¿se acuerda? ¿Sabés lo que pasó, tercero? ¡Ay, qué disgusto! ¡Hablé con usted! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Lo asesinó a Cuarto. No, señor. En este mismo ídem. Sí, se ve que... tirado Cuarto en el mismo en el medio del mismo. El misterio del mismo amarillo. Se ve que padecía una enfermedad. Padecía así... sano, señor. No, señor. Usted es un verdadero matásanos. No, ¿un qué? Matásanos. No, señor. Sí. Yo curo a la gente, pero ni lo había diagnosticado a señor, este pobre hombre. Yo lo vi como lo empujó a Cuarto. Bueno, y le dio la licencia. Dejemos los temas menores, ¿no? Hay que sacar el cadáver. Donato, un mes y aquí no ha pasado nada. No, mire, Petrocelli. Dos meses y aquí no ha pasado nada, Donato. Dos meses y la corbata. Escúcheme, tercero. Sí. ¿Usted se siente bien? La verdad que me siento maravillosamente más o menos. Porque lo veo como muy pálido. Cuidado, sí, tercero. Sí, es que dormí mal anoche. ¿Pasó mal anoche? No, dormí mal. Tercero, antes de que esto pase a mayores, ¿usted se siente nauseabundo? Hagamos una empresa recuperada, sí. ¿Se siente nauseabundo? Tengo náuseas. Creo que usted está a punto de morir. Yo tengo un déjà vu, doctor. ¿Puede ser? Yo la verdad que... Bueno, me mareo un poco y... ¿Murió? ¿Donato? Murió tercero. Tremendo, yo no me acerco. Donato, tres meses por lo menos ahora. Escúcheme. Tres meses de vacaciones, aumento de sueldo y... Petrocelli, ¿vos te crees que yo soy tonto? Sí. Y además de tonto sos un asesino, Donato. Tercero y Cuarto pasaron... ¿Quién es? Los últimos días con vos. ¿Quién es? ¡La policía! ¡Ay, te quiero ver! Deben ser de la comisaría segunda. No. Hola. ¿Cómo le va, don Segundo? Me parece que lo conozco. Mire, ¿cuál es su nombre, Petrocelli? ¿Qué han dicho? Que por acá anda suelto un famoso asesino serial que se disfraza de médico para cobrar víctimas. ¿Habla usted de un tal Donato? Sí, así se hace llamar. Y aquí tengo la foto. ¿A quién le hace acordar? A Beatriz. Es igualito. Es igualito a Barton. Date preso, Donato. Ahí está, se hizo justicia. Date preso. Espere, escúcheme, oficial. Comisario, sí. Antes de detenerlo, ¿no me firma, Donato? No, señor. Bueno, lléveselo y cadena perpetua, este hijo. Escúcheme, oficial. Sí, Donato. ¿Usted se siente bien? Ahora que lo he detenido a usted, después de 20 años de perseguirlo, me siento bien. Sin embargo, estoy un poco mareado y... Pausa.